dices tú. Buenas tardes, presidenta, integrantes de la mesa directiva, distinguidas y distinguidos diputados, invitados y público que nos acompaña. Es un honor estar ante este honorable Congreso del Estado, la legislatura de la paridad. Comienzo mi participación enfatizando el rol de la representación de todas las voces en una democracia. Las y los indígenas tienen los mismos derechos que los demás a definir el rumbo de la nación y de los programas de gobierno. Janine Otalora Malasis, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todos los ciudadanos, con independencia de ser... hombres o mujeres, ricos o pobres, jóvenes o mayores, somos iguales, y lo que nos unifica es precisamente nuestra común pertenencia a la nación. Es por ello el papel de la ciudadanía en la construcción y fortalecimiento de la democracia. Tienen su expresión básica en la elección periódica de los gobernantes. Pero dar por hecho que solo ello es la participación ciudadana es caer en un error. El ser ciudadano actualmente necesita de un nuevo significado. Por ello, hoy puedo decir que ser ciudadano significa involucrarse de manera activa y consciente en la eliminación de los obstáculos de la igualdad, en la tarea de garantizar la plena y vigencia y protección de los derechos humanos y la vida democrática, así como en la construcción de una igualdad real para todas las personas que integran la sociedad. Una democracia requiere que todas las voces tengan acceso al debate público, y por lo que la representación política de los distintos grupos es vital para el logro de una democracia inclusiva. En un modelo democrático es necesario garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, por lo que es fundamental garantizar su participación efectiva en los procesos de decisión. Una representación adecuada solo puede hacerse respetando el principio del interés afectado, es decir, la razón por la cual se afirma que la democracia está justificada es que todos deberíamos tener la oportunidad de participar en las tomas que nos afectan. Históricamente no ha ocurrido así, y por ello se han diseñado mecanismos como la consulta, mediante el cual los estados están obligados por disposición internacional a celebrar consultas y cooperar de buena fe por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que afecten intereses de pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Una de las mejores formas de provocar los cambios que queremos para nuestras sociedades y entorno es tener presencia y participación en los espacios donde se ejerce el poder, los espacios de toma de decisiones. Esta ha sido una demanda de las mujeres indígenas y no indígenas desde hace décadas, porque se ha demostrado que el espacio político, la toma de decisiones y el ejercicio de autoridad y gobierno son mayoritariamente masculinos, lo cual ha dejado fuera de la atención pública tanto los derechos de las mujeres como sus prioridades, necesidades y propuestas. A lo que voy, como comentaba en principio, ya llegamos a la paridad.
Sin embargo, nos falta, necesitamos seguir trabajando, necesitamos tener representación de todas y todos los grupos, necesitamos tener la presencia de nuestras comunidades indígenas. Si bien es cierto, vengo representando al Distrito 14, pero no ello me limita a que yo me tenga que enfocar al Distrito 14. Estoy tratando de ver por nuestras comunidades, Distrito Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Puerto Morelos. Por ello, para terminar y no irme de largo, quiero darle lectura. Una parte dice: durante la participación de la consejera Claudia Zavala Pérez del Instituto Nacional Electoral en el seminario Retos para el Logro de la Igualdad Sustantiva en Tiempos de Paridad de Género, sostuvo que en la búsqueda por alcanzar la paridad de género se deben tomar en cuenta la multiculturalidad, la pluriculturalidad e incluso la transculturación para no imponer modelos democráticos. Mi propuesta: reformar el artículo 275 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, agregando dos párrafos inmediatos del actual segundo párrafo del artículo que a continuación se plasman. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la representación política de los pueblos indígenas en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso del Estado. Los partidos políticos y/o coaliciones deberán postular fórmulas integradas por ciudadanas o ciudadanos indígenas en los distritos con presencia de población indígena, los cuales deberán ser determinados por el Instituto Electoral de Quintana Roo. Diputadas y diputados, someto a su consideración mi propuesta. Muchas gracias por su atención. Es cuanto.